Buenas, buenas, y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. Este partido será fantástico. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a estos dos equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Mbappé, Renato Sánchez, ahí va con el balón, el hombre bala, Roberto Carlos, busca un carril por afuera, Sterling, muy cerca, ¡gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bellerín. Renato Sánchez. Bien, Fabio Cannavaro para quedarse con la pelota. A Pantera de Mozambique con el control. Se le fue el balón, así nomás. Sterling, se equivocaron feo en el United y le regalaron. A Pantera de Mozambique con el control. Esta pelota ya no es más del United. Regalaron el balón. Ahí va con el balón, el hombre bala, Roberto Carlos. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Que no le den espacio, que de cualquier lado le puede pegar Roberto Carlos. A Pantera de Mozambique con el control. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Lucas Moura. Se enredaron los del fondo. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? ¿Quién la lleva? Es Butragueño. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bellerín. Ahí está Neymar con el balón. Renato Sánchez. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Sadio Mané. Se viene la empata. A continuación el lateral. Desde la banda puedes entrar. Ya acaban de perder la pelota. Bruno Fernández. ¡Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota! No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Joao Cancelo. Pelota de Sterling. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Lucas. Excelente pase filtrado. ¿Será el córner que provoque la igualada? Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Gol! ¡Empataron todo! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y ahora tenemos que ver otra vez ese cabezazo. Era imparable para el arquero. Fue abajo, fue nada que hacer. Solamente la vio entrar. Mangala. Es el buitre Emilio Butragueño que tiene la pelota.
Renato Sánchez. Cuidadito con el United, atento con este ataque. Sterling. Rechaza el arquero y sigue el juego. Lo están presionando en la línea de fondo. Lucas. Ese es de Eusebio. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Atentos que hay falta. Sterling. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Tengan cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. Gabriel Jesús se metió justo a tiempo. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Perdieron la pelota. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Sin arquero! Vale igual, lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Va a jugar por el costado. Es el buitre Emilio Butragueño que tiene la pelota. A ver quién se queda con la bocha ahora. Mane. Renato Sánchez. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y esta jugada no llega a nada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Está mirando el arco, pero queda lejos. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Comienza ya la segunda parte del partido. Oportuno en el corte del balón. Neymar. Renato Sánchez. Lucas Moura. Bruno Fernández. Pelota de Cristiano. Mal pase de Sterling. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Sterling. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Renato Sánchez. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Gran intento sin el resultado que esperaban. Bruno Fernández. Ojo que este tiene potencial. Mbappé. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Es un genio pasando la pelota.
y sigue con su magia tocando el balón. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Regala el esférico. Tienen la bocha y se van volando. Va ahí. Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos. Mbappé. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Detengan el juego que está adelantado. Cristiano termina perdiendo el balón. La entrada de Cannavaro. Balón de Roberto Carlos. Esa pelota que va por la banda. Mane. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Bruno Fernández. Mbappé. Mbappé recibe. Cuidadito con el United, atento con este ataque. Tienen que tener cuidado de no perder la pelota. United que quiere aprovechar este córner. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. ¡Fabuloso! ¡Se puede venir el empate! Viene ahí el arquero para sacar el balón. Era el momento justo para empatar. El partido, pero fíjate la carita que le quedó al jugador, Renato Sánchez. Sterling. Renato Sánchez. Se viene la pata. Qué buena forma de detener este ataque. Quedan 15 minutos en este partido. Decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien le está acompañando. Y así nomás se le fue la pelota. Sterling. Mbappé la tiene. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Si lo clavan, lo ganan. Pelota que pasa muy cerca.
Fabio Cannavaro se queda con la pelota. Renato Sánchez. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Raheem Sterling. ¡Muy cerca! ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. ¡Acá con este lado! Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Ahí va con el balón el hombre bala, Roberto Carlos. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ahí se viene Mané. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. Esta pelota ya no es más del United. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Atento que se viene. ¡Gol! Cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Cuando más o menos creo que tenían casi asegurado este partido, se les escapó. Se les escapó como agua entre las manos. En el último minuto, lo han derrotado. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? 7 goles en los últimos minutos le dan la victoria. Sterling. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Sometimes it's just like, sometimes it's just like.